Hola mi gente, soy yo, Vanilla Sparkcake, y sean todos bienvenidos a este hermoso y sensual video que les he venido a traer aquí en el canal. El día de hoy les vengo con unos speed paints, bueno, con un speed paint de un chip que me ha tenido loca por las últimas 3 o 2 semanas. Y estoy hablando de Erika por Drac, o sea, Erika Van Hansel y Drácula de Hotel Transilvania. Sí. De todas maneras, las personas que me han estado siguiendo por aquí, por casi todas mis redes, se han dado cuenta de que llevo hablando sin parar de estos dos y de lo que me encanta su ship. Y por razones un poquito, un poquito obvias. Y bueno, de eso les voy a estar hablando en este video. Lo que estoy haciendo es un hermoso dibujo de Erika y Drácula en su boda. Y ya les voy a explicar por qué estoy haciendo esto. Sinceramente, estoy tan orgullosa de este dibujo. O sea, empezó siendo un bocetito así que hice ahí en tradicional ahí, todo fachero, bueno, todo facha ahí. Pero luego ya lo transformé y estoy en serio demasiado orgullosa del resultado final, man. O sea, estoy muy orgullosa. Y bueno, de todas maneras, es Erika y Drac, bro. ¿Cómo no voy a amar algo que tenga que ver con ellos? Bueno, les voy a explicar porque los que han estado viendo ya vieron que ya saqué como dos videos que tienen que ver con estos dos. Y bueno, con estos son tres. Pero bueno, la razón por la que de la nada despertó mi amor por Hotel Transilvania fue porque no sé si lo han notado, pero bueno, seguramente sí lo saben, sí supieron que eso iba a pasar porque se armó una controversia solamente por un tráiler donde nos mostraban que el hombre invisible realmente no era sexy, que era un tipo todo feo. Pero bueno, la cosa es que Hotel Transilvania 4 ya salió, está disponible en Amazon. Ya salió la cuarta película. Y cuando salió eso, yo me dije, ah, bro, ¿verdad? Hotel Transilvania. Y bueno, yo tengo una relación un poquito sentimental con Hotel Transilvania. Yo la he seguido, o sea, desde que estoy chamaca, yo he seguido la saga desde la primera película, que salió ahí por 2013 o 2012, creo. Corríjame si estoy mal en los comentarios. Desde muy chiquita yo seguía la saga de Hotel Transilvania. Y cuando salió la película, la segunda película, donde Mavis y Johnny tienen un hijo, eso también me gustó mucho. Luego salió la tercera película, que curiosamente yo no me vi la tercera película cuando salió en 2018. Yo la vi 2 años después, en el 2020, cuando me prestaron la cuenta de Amazon. Y luego ya llegó la cuarta, y todos sabemos que después de la tercera, la saga de Hotel Transilvania decayó horriblemente. No les voy a mentir, la cuarta película, pues, falla. No es una obra maestra. Es muy. O sea, a mí me pareció muy regular. Es muy regular. Y sinceramente, de las cuatro películas que hay, esa es la peor. Pero aún así, se están preguntando entonces por qué vainilla, por qué chingados estás haciendo videos relacionados a Hotel Transilvania. Pues les explico que después de haberme visto la cuarta película, me acordé que desde que vi la tercera película hace como un año, me acordé que yo empecé a shippear a Drácula con Erika, o sea, la capitana Erika Van Hansel, la que aparece en la tercera película. Man, y cuando salió esto de Transilvania 4, yo me acordé de esos dos y me volví a ver la tercera. Y siempre como que, ¡ay, bro! Mi corazoncito de shipper tuvo sentimientos encontrados, no mamen. Quedé fascinada, porque, o sea, a mí no me gustó mucho Hotel Transilvania 3, pero lo que sí puedo sacar es que a mí me fascinó la relación de Erika con Drácula. Que sí, contradice un poquito a eso del click, que supuestamente solo sucede una vez en la vida, pero hasta la misma película te dice que Drácula estuvo equivocado en eso y que de hecho uno se puede enamorar más de una vez y si pierdes a tu pareja puedes seguir adelante y encontrar un nuevo amor. Eso es una de las cosas más humanas que nos ha pasado y más de aún nos ha pasado. Estoy segura que más de un familiar que ha perdido una pareja, ahora que se encuentra con otra y está enamorado, se puede identificar fácilmente con Drácula. Y estoy seguro que más de uno llegó a identificarse con Mavis en esa situación. Entonces, como que a mí me fascinó, o sea, yo quedé fascinada con la relación de Erika y Drácula y se volvieron mi ship en ese momento. Y luego pues sale esta, la cuarta película, y me acordé de ellos y me volví a ver la tercera película y, bro,
tuve tanto sentimiento, en serio quedé fascinada. Y luego cuando me vi la cuarta película, y bro, las interacciones que tiene Erika con Drácula son tan bonitas. Y sobre todo porque aparentemente ya son pareja o están comprometidos, no lo sé, porque pinche Sony Pictures que no nos dio la boda, man. Yo después de haber visto la tercera película quedé fascinada con el hecho de que, oh por Dios, se van a casar. Yo me emocioné súper feísimo. Ahí estaba yo en el cuarto en el que estaba viéndolo, pasa la escena y me puse a chillar. Pero luego nos vienen con la cuarta película y no sé, o sea, me molestó mucho. O sea, yo estoy medio decepcionada que no nos dieran la boda de Erika y Drácula, o que si ni siquiera se hizo mención de eso, no sabemos si están casados ya. Pero eso lo compensan con una serie de escenas donde están súper súper juntos y cómo se relacionan ahora que son pareja. Ay, man, en serio me fascinó. Y también me fascina que durante toda la película Erika y Mavis actúan como madrastra e hijastra. O sea, Erika ya es madre de Mavis. Eso nadie me va a quitar la idea. Y su relación maternal con ella es tan bonito. Pero su relación con Drac aquí, su relación afectiva con Drac también está tan tierna. Y haberme visto luego toda la saga y me despertó tanto mi amor por Erika y Drac. O sea, un monstruo enamorado de un humano y, Dios mío, es que su relación se me hizo siempre tan tierna y el desarrollo que tienen y cómo es que termina toda su relación y, ay, son tan tiernos, en serio me fascinan. Y entonces desde que me vi las películas he estado con un amor sumamente fuerte a este ship, no dejo de hablar de él y empecé a dibujarlo y soy tan feliz haciéndoles contenido. Y entonces también empecé a hablar por ahí en mis redes sociales. Bueno, los que me siguen han estado viendo que yo he estado hablando que yo shipeo mucho a Erika con Drac. O sea, Mavis y Johnny hacen muy bonita pareja y su desarrollo en las películas está muy bonito, pero no, me gusta mucho más Erika y Drácula. Tienen un desarrollo y una relación tan, tan tierna, tan bonita, tan azucarada que quiere que me dé diabetes. Los amo en serio. O sea, Hotel Transilvania 3 y la 4 fue bastante mala, pero ver las interacciones entre estos dos y cómo va su relación lo compensa demasiado. Aún sigo medio molesta por el hecho de que no nos dieron una boda entre ellos, pero las interacciones no faltaron y estoy demasiado agradecida. Y por eso pues les hice este pequeño dibujo de ellos en su boda, si se puede decir así. Y en serio no les voy a mentir que estoy tan orgullosa de este dibujo. O sea, tengo dos otros dibujos que hice a tradicional, pero este sería como que el dibujo que ya tiene un poquito más de trabajo extra. Y en serio estoy tan feliz con el resultado. En serio estoy demasiado feliz. Y esperen a que voy a estar fangirleando mucho más tiempo por ellos. Es que, man, o sea, ¿cómo es que Erika, después de todo lo mal influenciada que estaba por su familia y por su tatarabuelo, luego ver cómo es que ella pues entra en razón y empieza a desarrollar amor hacia Drácula? Y yo estaba nada más en el fondo. Cuando me vi la tercera película por primera vez, yo estaba viendo cómo se desarrollaban de manera romántica estos dos. Y luego estuve de, solo dile que le amo, que la amas, weón, ya, no me hagan esperar. Y luego donde salen al aire y pues se están abrazando, pues retando a Van Helsing de que es hora de iniciar el legado de Monstruos y Humanos Unidos. Ay, y ni hablar de la escena de la boda, man. En serio, me fascinó esa parte. O sea, yo quedé fascinada con la relación de estos dos. Y luego me vienen con la cuarta y lo primero que escuchas a Erika decir es decirle a Drácula colmillitos y luego diciéndole muñecote. Y, ¡ay, no! ¡Qué ternura! En serio, me fascina. En serio, me fascinó mucho la participación de Erika en la cuarta película. Y aunque me hubiese gustado ver mucho más de eso, en serio, yo hubiese deseado poder ver la boda de Erika y Drácula. Pero pues no se dio, y pues de todas maneras ya Hotel Transilvania terminó. O sea, la cuarta película ya fue el epílogo y ya es el final de la saga. Y espero que sea así, porque no quiero que en 2 años me vengan con que va a salir Hotel Transilvania 5. Pero pues estoy satisfecha con todo lo que me dieron de estos dos.
Y bueno, gente, este ha sido el video. Espero que les guste y gracias por estarme escuchando fangirleando como por media hora sobre lo mucho que amo a Erika y Irak. Si les gustó, recuerden darle click al me gusta de abajo. Y si quieren ver más, suscríbanse y subo video cuando puedo. Aquí subo muchos diferentes tipos de cosas por si les apetece. Muchas gracias por estar conmigo y todo el apoyo que me han dado. Y eso sería todo. Nos vemos. Chao, chao.